Los invito a sumarse a comunidadnáutica.com, un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la industria náutica deportiva local y mundial, donde además se van a encontrar con material de Esloras, Paralelo Cero y Paralelo Cero Magazine. Recuerden, comunidadnáutica.com. En el invierno europeo, el Salón Náutico de Düsseldorf es la primera gran muestra sobre la industria náutica, tal vez una de las más importantes del mundo. Allí estuvimos y luego del auspicio les vamos a mostrar una síntesis de lo que vimos. Las mejores novedades náuticas del año fueron presentadas en la primera cita europea del sector, celebrada del 19 al 27 de enero en Alemania. El Boot Düsseldorf celebró su 50ª edición con datos positivos que confirman su relevancia y alcance internacional. De hecho, logró un nuevo récord. En un espacio de 220.000 metros cuadrados, albergó a 2.000 expositores de 73 nacionalidades y 255.000 visitantes procedentes de 100 países distintos. El año pasado, la exposición tuvo 247.000 visitantes. Durante los 9 días consecutivos que duró la muestra, se presentaron las novedades náuticas para 2019 y se dieron a conocer los barcos ganadores de los premios Powerboat Europeo del Año y Yacht Europeo del Año. Además, tuvieron gran protagonismo los deportes acuáticos y subacuáticos y dedicaron un espacio especial al alquiler de embarcaciones, una tendencia sostenida en los últimos años en Europa. Compartimos entonces algunos de los principales lanzamientos mundiales. El nuevo Absolute 62 Fly de Absolute Yachts es un claro ejemplo de que un astillero puede ofrecer comodidad y funcionalidad al mismo tiempo y a un precio competitivo. Con una eslora de 19 metros, este modelo permite navegar a 8 personas con gran confort y habitabilidad. Vemos el Fountain Pilot MI40, creado y diseñado por Fountain Pilot Motor Yachts. Sus líneas dinámicas y diseño contemporáneo albergan una gran potencia. El interior se presenta con mucha iluminación natural gracias a los grandes ventanales del salón y un espacio increíblemente amplio para una eslora de 12 metros 20. Sea Line es una de las marcas más famosas del mundo y su modelo Sea Line F430 fue nominado para el Powerboat Europeo del Año. Este yate dispone de 3 camarotes dobles y un gran comedor que puede acomodar hasta 6 personas. El Blue Game 42 fue también nominado para la misma categoría. Este modelo básico de la serie Blue Game Italy Sport Utility Yacht mide 12 metros con 89 de eslora y ofrece todas las características que tenía la serie anterior, pero en este caso con un espacio más optimizado. Se conoció también el Glastron GTD220, un barco deportivo y moderno que optimiza al máximo su espacio a bordo. Ofrece una distribución generosa y flexible en tan solo 7 metros de eslora. Diseñado y pensado en las familias jóvenes, el nuevo catamarán Lagoon 46 se lanzó también este año en Düsseldorf. De espacios amplios y funcionalidad inteligente, hace posible que vivir a bordo sea sencillo y realmente placentero. El lujoso velero Halber Rassi 57 fue nominado como el Yate Europeo del Año. Está diseñado para ser gobernado con una tripulación reducida, por lo que siempre garantiza una navegación rápida, cómoda y sencilla con altas prestaciones. Este es el ganador del premio Yate Europeo del Año 2019 en la categoría Performance Cruiser. Es el Arkona 435. Con 13 metros 20 de eslora, fue construido para expresar su alto rendimiento de navegación con buena velocidad y un gobierno sencillo y placentero, sin olvidar la comodidad a bordo y bajo cubierta.
Además de lo que les mostramos, las principales marcas del mundo estuvieron presentes en esta exposición del invierno europeo, dándole marco a la primera gran cita anual de los salones náuticos internacionales. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.